Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en Deus News y Acuario y Natura. Tenemos ya fuertes lluvias aquí en la zona del puerto de Veracruz. Estamos justamente a la altura de Medellín. Estamos aquí justamente donde pasan los ríos. Al parecer sí tenemos un riesgo de inundación, no tan potente como lo fue en 2010, donde sí toda esta zona se vio muy afectada. Pero sí tenemos que tener pues precauciones, porque miren, les voy a mostrar algunas imágenes de cómo está el nivel de los ríos. Miren, estamos aquí justamente en la orilla de lo que viene siendo el río Jamapa. Y vean ustedes, regularmente no se ven los árboles inundados. Fíjense ahí cómo se pueden ver los árboles completamente inundados. Más o menos así se veía en 2010. Un servidor vino aquí a esta misma zona a monitorear los ríos y se veía de esta manera. El agua muy cerca del inicio de la copa del árbol. Entonces fíjense ustedes cómo se ve. Pueden ver ustedes más acá. Vamos a ver un vistazo. Y bueno, esta es una de las razones también por las que el río Cotaxtla ayer pues se salió de su cauce. Vamos a ir a otras zonas del río para que vean ustedes cómo se comportan los niveles de agua. Miren, estoy aquí justo en la zona que divide a lo que viene siendo el Tejar y Medellín de Bravo. Ese es el puente, ustedes pueden ver ahí los colores de la zona de Medellín. Y pues tenemos una vista bastante impresionante de lo que viene siendo el río Jamapa. Miren, tenemos un río bastante crecido, con ese riesgo que ya les había comentado de inundación. Muy posiblemente se salga en alguno de sus puntos, porque miren qué cerca lo tenemos. Estamos a escasos 5 metros de que sobrepase el nivel tope y llegue precisamente a la zona de la Riviera donde están las casas. Miren, esta ya es un terreno de casa, hay unas casas allá adelante y miren ahí cómo están inundados los árboles. El agua está prácticamente a la mitad de los árboles, fíjense ahí cómo se ven. Esto no es normal y vamos a seguir informando para ustedes. Hola, ¿qué tal? Miren, estamos justamente aquí en Playa de Vacas. Estamos aquí en la zona donde están los restaurantes de mariscos y tenemos el río a un lado, totalmente crecido. Les voy a pasar unas imágenes porque sí es de alarmarse por el nivel que tiene. Miren ustedes, regularmente no se ve así el río, está prácticamente unos 2 a 3 metros más alto de lo normal. Miren, está completamente revuelto y aunque no se ve como en otras ocasiones que trae bastante basura, bueno, sí podemos ver allá al fondo un poco de troncos de hierba que van nadando hacia el mar. Lo que sí se puede ver es que lleva corriente y bastante corriente. Se pueden ver ahí los pequeños remolinos que se están haciendo. ¿Sí? Se puede ver también que estamos justo a menos de 5 metros para que esto se pueda desbordar. ¿Sí? La lluvia, como ven ustedes ahorita, no es tan fuerte. Sin embargo, sí es constante. Vean ustedes, ahí se puede ver cómo sigue cayendo lluvia. Miren, aquí podemos observar, tenemos aquí un pequeño charco y se puede observar que la lluvia sigue cayendo. Digo, no es un torrencial, pero si esto sigue lloviendo allá en la zona, digamos, de las altas montañas, esto sí va a ser un caos, porque toda el agua que allá se precipita viene a caer precisamente a este río. Tanto el río Jamapa como el río Cotaxtla pues han perdido su cauce ya en algunas zonas. Precisamente en Cotaxtla ayer se desbordaba el río y ya hay damnificados. Aquí en la zona de Medellín, el Tejar, Puente Moreno, todavía estamos a tiempo de poder tomar precauciones al respecto y empezar a prepararnos por una posible inundación. Miren, estamos aquí justamente en lo que es la laguna de Puente Moreno y sí, en verdad está alto el nivel. Hace una semana precisamente vine aquí a pescar algunas artemias y ahí había fácil, había medio metro abajo de donde está ahorita.
Ahorita puedes ver ahí la cascadita que cae y está justamente, pues ahí se ve el nivel. Sí está alto. ¿De aquel lado están saliendo las coladeras? Vamos a ver un poquito hacia acá. O sea, sí ha llovido bastante. Les decía yo que no en abundancia, pero sí frecuente la lluvia. Miren, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Ahí se puede ver cómo la coladera se está saliendo. Y más atrás, la que está ahí justamente en el Oxxo, también se está saliendo esa coladera. Vamos a ver acá los niveles. Aquí hay un pequeño borde. Ese es el muro que pusieron para que no se desbordara. Vamos a ver cómo está el nivel. Miren, a pesar de que se está desbordando allí el nivel, aquí podemos ver que realmente está, pues, aunque crecido, para que haya verdaderamente una inundación, tendría que desbordarse prácticamente unos 7 metros arriba. En la zona de ríos, el nivel para desbordarse es mucho más bajo. Y la verdad, este canal que pueden ver ustedes que va hacia allá al fondo, está altísimo. Prácticamente de donde está ahorita hacia arriba son unos 7-8 metros. Y lo que sí, que nuestra laguna está completamente inundada. Vamos a ver qué hay más abajo. Vamos a desbordarnos por acá. Me resbalé. Antes no te perdiste. Está bien, vamos para allá. Vamos a ver dónde están verdaderamente los niveles. Allá está la represa que hicieron. Y está la marca de niveles. Cuando el nivel está crítico, entonces sí hay que preocuparse. Miren, aquí también en la zona de los manglares, de a un lado de lo que viene siendo la laguna de Puente Moreno, también está alto. Regularmente se ve pura hierba aquí. Regularmente se ve hierba, no se ve agua. Solamente agua en aquella zona de manglar. Pero miren, está hasta arriba. Mira. ¿Eh? Ah, las garzas. Es lo bonito ver la naturaleza. Aquí me acompañan mis dos hijos, miren, andan aquí. Y esta es la zona donde miden el nivel. No, sí está altísimo, mira. Ustedes han visto mis videos. Y ahorita estamos en el nivel casi 160, fíjense. Regularmente, ustedes han visto mis videos y en esta zona se ve el canal, que prácticamente ustedes pueden ver ahí el canal. Ahorita el canal está desbordado. Ya se fue hacia los lados. Se ve el agua aquí. Aquí ahorita no se ve el túnel. Regularmente hay un túnel, ¿sí?, por donde pasa el agua solamente en canal. Y ahorita sí está altísimo. Está en 160. ¿Sí? En este lado de la laguna, que es donde miden el nivel, pues dice que el tope son 320 centímetros, o 3 metros 20 centímetros, para que el nivel esté crítico y desbordable. Ahorita miren, nada más a simple vista ustedes pueden ver, pues que sí, la laguna está crecida. Y esperemos que o deje de llover un poco, o que llueva, pero no tanto como para inundar aquí la zona, porque en 2010 la verdad sí nos fue muy mal, sobre todo a todos los que vivíamos aquí en la zona del Jamapa, del Cotaxtla. Aquí en Puente Moreno nos inundamos, pero tremendamente. Y pues no quisiéramos vivir una situación similar. Entonces vamos a seguir monitoreando todavía estos días los niveles, porque sí tenemos un riesgo. Miren, aquí también hay otra zona de medición. Aquí se ve, se nota un poquito más bajo. Apenas alcanza, todavía no alcanza ni los 100 centímetros. Sí, exactamente, miren, del 100 al 200. Hay poco espacio, o sea, es un metro prácticamente. Entonces son centímetros. Aquí está un poquito más bajo, precisamente porque hay más espacio. Aquí que hay menos espacio, pues sí se logra ver bastante inundación. Aparte que esta zona ya es la que colinda precisamente con el muro y con la unidad habitacional, con el fraccionamiento, porque es fraccionamiento. Y pues precisamente hace esto, que crezca mucho más. Aquí hay más espacio para que haya agua.
hay más dimensión. Y bueno, ojalá y no pase a mayores esta época de lluvias. Con esto nos despedimos. Vamos a regresar para editar el video y presentarles a ustedes este pequeño reportaje. Saludos. Informa Deus News desde Medellín de Bravo, Veracruz.